fire. A todos nuestros seguidores, el saludo al Cris. Estamos desde Guayaquil, desde Ecuador. Estamos con Luis, con Alejo, con Camilo. Estamos cubriendo el evento de UDA, de Adventure Brands. Este año tuvimos un evento de dos escenarios al mismo tiempo. Fue una locura porque cada escenario tenía doble panel. Fueron 880 presentaciones de dance. Fue una cosa muy, muy loca. Tres días de competencia en un teatro espectacular. El sitio, pues, me parecía muy, muy bonito para la gente, para los deportistas, el escenario, la iluminación. Eran dos escenarios espectaculares. Hola a todos nuestros seguidores. Sí, fue un campeonato muy duro porque teníamos dos escenarios simultáneos y teníamos doble panel de jueces en ambos, entonces todo iba muy, muy rápido. O sea, no teníamos como oportunidad de equivocarnos en algo, porque si no se armaba un miércoles o así, muy, muy mal. Tuvimos bajas, perdimos héroes en el camino. Alejo, lo perdimos. Es triste, desafortunadamente Alejo se enfermó, pero pues estuvo estos días en el hospital, ya está muy bien, ya se recuperó. Para todos sus fans, él está bien, fuera de peligro. Y nada, sí, es muy grande la fanática de Alejo. Y nada, afortunadamente logramos sacar el evento con Cami, con todo el equipo también, ¿no? Ellos, Adventure, nos prestó staff que trabajó con nosotros ahí. Y ellos, los chicos son muy tesos, o sea, son muy inteligentes, les enseñamos las cosas muy rápidamente. Y pues nos comunicaron todo de una manera muy rápida. Desafortunadamente logramos estar. Desafortunadamente yo ya me tengo que ir este día, pero igual aquí se va a quedar Camilo, Alejo, Juan. Como ven, acá en Adventure Brands hay unos gimnasios de por ritmo, hay dos peanas. Aquí la gente entrena en los diferentes equipos, son unas instalaciones inmensas, muy bonitas. La idea es que vamos a estar acá también entrenando un poco, vamos a estar 15 días porque se nos viene UCA dentro de 15 días. Y vamos a tener un duelo de partner con Alejo. Vamos a construir unas playas y vamos a entrenar con los equipos de Ecuador. Vamos también a salir a los sitios más emblemáticos de Ecuador a tomar fotos 360, hacer tomitas de video, de fotografía para nuestros siguientes capítulos. Y pues vamos a ver quién gana entre Alejo y yo haciendo partner. Bueno, también otras sorpresas que vamos a tener como invitados especiales: a Rocco, a Pamela y a Bianca, que son los organizadores de este gran campeonato. También al tío, vamos a sacar al tío. Por favor, una toma al tío. ¿Cómo no sacar al tío? Él es la persona que aquí nos colabora en todo, nos lleva, nos trae, o sea, está pendiente de nosotros. Es un gran personaje y también es una ficha importante por la cual Adventure funciona, porque pues sin el tío yo creo que esto no se podría hacer. No se pierdan, esta semana vamos a tener el video de Extreme Experts con la mega canción que sacaron, que fue un hit. Me gustó. También vamos a tener el Chismeando con Capital, el resumen de UDA y muchas más cosas. Entonces no se pierdan los capítulos que vienen estas semanas porque van a estar muy buenos. Grábame esta confesión que voy a hacer. Ah, estoy grabando. Dice que está grabando. Si Línea sube a Monserrate, de aquí al 1 de diciembre, yo me pongo un tutú rosado para la siguiente clase de Golden.
Dijo rosado, no dijo tutú, dijo rosado. Tú y rosado. Y yo voy a subir Monserrate. Si yo subo Monserrate en 23 minutos o menos. Yo acompaño a Lucho a clase de dance con tutú rosado. Yo me le uno a Alejo. Listo, los dejamos. Saludos.